Amplia y variada es la programación diseñada por el Ayuntamiento de Osuna para conmemorar el Día de Andalucía. De este modo, las actividades se iniciaron el pasado domingo con la ruta de senderismo en el entorno de la Calderona y el concurso especial de pesca organizado por el Club de Pesca El Oso. Los alumnos del Conservatorio Elemental de Música protagonizan también esta semana un concierto con motivo de esta efemérides. Este jueves, el Centro Cívico Moedana Fátima acogerá la proyección de la película infantil Río 2. En la antesala del Día de Andalucía, el viernes 27, el Centro Cívico también celebrará el Día Día De Andalucía con una merienda, juegos y cuentos populares. Pero las actividades de esta misma jornada estarán centradas en la nueva edición de la entrega de los premios 28 de febrero, que un año más tendrá lugar en el Auditorio del Conservatorio Profesional a partir de las 7 y media de la tarde. Durante los días 27 de febrero al 1 de marzo, Osuna acogerá la concentración motera de Golden Club de Andalucía. El día de Andalucía, el Polideportivo Municipal acogerá el grueso de todas las actividades lúdico-festivas a partir de las 10 y media de la mañana. Competiciones deportivas, Exhibiciones de taekwondo, zumba y baile, batucada, zancudos, malabares, talleres infantiles y hasta una actuación de la banda de música Villa de Osuna harán del deleite y disfrute de cuantos se acerquen tanto a las pistas exteriores como al pabellón cubierto. La jornada del 28F estará también protagonizada por el Campeonato Nacional de Latear Mandabaristas Tercera Edición, el Campeonato de Andalucía de Dominó por Equipos y el Concierto de flamenco que ofrecerá José Antonio Rodríguez de la Peña La Siguirilla. Por la tarde y a las 5 y media, el Cine Club acogerá la proyección de la película infantil Cumba y la cebra sin rayas. Seguidamente se proyectará la película sobre Paco de Lucía, La búsqueda. Así llegaremos al domingo 1 de marzo de nuevo cita con el Campeonato Andalucía de Dominó por equipos en la Peña Bética y la quinta ruta BTT Día de Andalucía que partirá desde la Plaza Mayor a las 9 de la mañana. Los actos organizados desde el Ayuntamiento de Osuna concluyen el viernes 6 de marzo con la representación de la obra Esperando a la Carroza a cargo de la compañía al Alba Teatro la cual tendrá lugar en el Auditorio de del Conservatorio Profesional de Música a las 8 de la tarde.